Ay, Benigna, no sabía que estaba aquí, no duerme. A ver si con la valeriana, pero no creo. Estando Kiko preso, ¿cómo voy a dormir? Ay, es verdad, ya me contó Juanín. Tenía pensado ir a hablar con usted, pero creí que ya estaría acostada. No se preocupe, es un chico fuerte y dos noches en comisaría no van a poder con él. Si solo fueran dos noches. Pero para eso tienen que agarrar a Eusebio y para mí que el tipo ese está ya en Brasil como poco. Está claro que van a pagar justos por pecadores, como tantas veces. Bueno, mujer, no perdamos la esperanza. Si hubiera conseguido marchar, al menos habría tenido una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué, Benigna? ¿De dejarse cazar como un conejo? Además, huir de la justicia es prácticamente declararse culpable. La culpa es mía, Marusa, toda mía, por echarle de aquí. Yo que pensaba que era una buena madre. Ni 15 días he tardado en mandarle al garrote. Tenga fe, Benigna. Si no en la justicia, al menos en Juan, él se va a ocupar de todo. Que sí, ya verá, confía en él. Mira, Marusa, yo ya no sé en quién confiar y en quién no. ¿Por qué dice eso ahora? Por nada. Usted siempre me ha dicho que confiara en él. Ahora soy yo la que le pide que lo haga. Pues mira, yo ahora ya no sé qué decirte. Hay algo que no me está contando. Mejor me voy a la cama porque estoy muy cansada. Benigna, haga el favor. Si usted tiene algo que decirme, dígamelo. Esta mañana oí a un hombre amenazándole. Un tipo con un traje caro. Juan te dijo que era un compañero, un policía, pero le reclamaba un dinero. ¿Usted está segura de que oyó bien, Benigna? Sí, oí perfectamente, Marusa. Tu novio está metido en deudas de juego. Y por lo que escuché al tipejo ese, está muy, pero que muy metido. Así que no me pidas que confíe en él.